Hello, hi, Azalea. Hi, how are you? How are you? ¿Preguntas, Azalea? No me funcionaba, es que me ingresé en el celular. Ah. Más rápido. Sí, igual sí. Yo. Más rápido aquí. No, solamente... ay, ¿qué le iba a preguntar? No, definitivamente tengo que practicar más para poder entender, porque ahí está más avanzado, ¿verdad? Un poquito. Es que cada módulo llevamos, como ya vimos todo lo de las frases básicas de inglés, ahora ya esas frases básicas las estamos aplicando a algo más. Por eso es que usted siente sí. Un poquito más pesado. Pero, por ejemplo, el simple present ya lo vimos en el nivel 1. Ahora sí, ya el simple sí. Present ya debemos de, sí. Se supone que solo es un repaso del simple present. Ya no tendríamos por qué estarlo viendo de nuevo, porque solamente es un repaso. Pero lo vemos porque vemos que hay bastantes que les hace falta un poquito. Entonces tenemos sí. Que por ley verlo. Así es. Pero sí tiene que seguir practicando. Utilice la información que está en el módulo, en el libro. También hay vínculos de internet que usted puede utilizar para mejorar un poco también. Fíjese que ahora quise imprimir lo del libro, pero me salían páginas blancas. Entonces, no sé, también traté de imprimirlo así por número de página, pero igual me tiraba otra página que no era. No ahí sé sí por no. Qué. No sabría decirlo. Entonces no lo pude imprimir por eso, entonces me quedé en la 12 nada más. Mañana voy a intentar nuevamente a ver si puedo imprimirlo, porque sin el libro no puedo trabajar. Sí, porque no es lo mismo estarlo haciendo en la computadora. Yo siento que no, sí, o sea, porque hay que escribirlo. Sí, ajá, exacto, porque sí, me toca escribir bastante. Y sí lo hago, pero porque me gusta dejarlo en el cuaderno, ¿verdad? Que ahí es donde entiendo más. Exacto. Si no lo escribo, se queda en el aire, porque yo no tengo tiempo para, como para estar pasando así, ¿verdad? El limpio. Yo vengo casi a las 7:30 y como ahí a la carrera, pero salgo a tiempo. No, y cuando no pueda así comer, puede comer en clase, no hay problema. Así como hace Leida, que a veces está comiendo en la clase, o sea, no hay problema. Con tal de que esté ahí conectada y pendiente de lo que estamos haciendo para que no pierda la clase. Y si le surge alguna duda, ahí está para preguntar inmediatamente. Ok, a veces me voy a preguntar, pero ya preguntan, entonces ya me queda la aclaración. Exacto. Sí, ahora hice, creo, no, ayer hice solamente una tarea. O sea que la de ayer ya está. La de ayer, la tarea 1 ya está. Ya la hice. Solo le falta sí. La 2 y la discusión, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, esa es, falta nada más. La 2 y la discusión sí, para que la vaya creando. Ok. Yo estoy contenta de que esté con nosotros otra vez, aunque extraño a los otros chicos. No sé, ¿será que están en otro grupo? Fíjese que como cada quien mete las solicitudes para INSAFOR, pero hay unos que se tardaron un poco más, entonces ya no alcanzan como el grupo que empezó el lunes. Como depende de cada empresa. Pero siguen. Me imagino que siguen o deberían de seguir, ¿verdad? Hay unos que también se quedan. O sea que no solo este grupo básico es que está, sino que hay muchos. Hay varios. Ahorita nosotros somos básicos, pero hay otros 11 básicos también ahorita. Ay, qué fortuna haberla tenido nuevamente entonces, ¿sí? A usted. Sí, hay otros 11 sí. Básicos ahorita. Ay, sí, yo bien con claro que me dejaron con los mismos. Es primera sí, vez. Yo, la verdad que el lunes... Y yo, ay, no, yo así, que sea ella, que sea ella. Y cuando la veo, yo, ay, es ella. Porque yo ya me estaba imaginando, yo dije, ¿y si me toca un teacher bien estricto?
no sé, decía yo. Ay, no. Pero sí, hasta de sugerencia también la puse. Ay, gracias. Sí, también le puse ahí que quería que fuera bonito, ¿verdad? Que usted terminara el curso para que se vea el avance de cada alumno. Sí, para ir viendo el avance, porque ahí se va viendo quién va entendiendo, quién se va quedando, quién va practicando más. Sí. Es bueno y sí. Un poquito triste a la vez si alguien no avanza, ¿verdad? Sí, así es. A veces hay unos que no hablan. Cuando nos reúne, no hablan. Pero verdad que son de los nuevos, ¿verdad? Bueno, quiero ver, Juan Josué o José, cuando está en grupo, casi no habla. Solo se queda oyendo que las otras dos están hablando. Es que a veces nos cuesta comprender porque no estamos acostumbrados a trabajar así, pero por eso ando yo de grupo en grupo para poderles ayudar por si tienen alguna pregunta. Sí, la verdad es que así me gusta que haga así eso, porque esas dinámicas no en todos los hacen, de trabajar así en grupo. Sí, es bueno, así comparten y aprenden o no aprenden de los demás. Para ir avanzando. Sí, se conoce también, porque, por ejemplo, ahora me tocó con Carmen y María Concepción. María Concepción. Ah, sí, entonces Carmen sabe mucho, ella como que es experta. Ella. Yo me sentí así como pollito comprado porque escucho que varias saben bastante, entonces, pero igual. Con Ángela hablamos sobre eso, porque ayer nos tocó a las dos juntas. Entonces yo igual me dice, me siento así, porque como ella bien penosa, ¿verdad? Y bien así, pero le digo yo, no, pero ánimo, le digo yo, vamos a aprender. Eso es lo más importante. Sí, estamos en nivel 2, recuérdense siempre, como les digo, o sea, en nivel 2 apenas tenemos, ¿qué? 5 semanas, o sea, de estar practicando, no, para lo que sabíamos al inicio, hoy sabemos más. Y son 5 semanas. Sí, siempre es bueno compararse con los demás, ¿verdad? Pero también lo mejor es compararse con uno mismo. ¿Qué tanto ha avanzado yo? Exacto. Entonces, si ustedes van avanzando, no hay problema. Entonces, no hay, siempre va a haber alguien que sabe. Yo he aprendido que siempre va a haber alguien que va a saber más que uno. Entonces, sí, por eso no se preocupen. Gracias. Sí, entonces quedo ahí que tengo que practicar más, lo único que casi no lo hago por el tiempo, pues porque todo el día trabajando, a veces que solo medio como, a la hora de almuerzo, vengo acá a atender a mis niños, bueno, ahí se me va el tiempo, pero ahorita voy a ver que hayan hecho las tareas y todo eso, entonces es como bien terrible, pero yo estoy haciendo mi esfuerzo porque quiero aprender. ¿Verdad? Y muy agradecida también con ustedes porque me han dado la oportunidad. Y gracias. Estoy contenta de que esté con usted nuevamente. Gracias, Sally. Igualmente, sí. Y ojalá que sigamos aprendiendo. Sí. Y no importa, recuerdas el lema que tengo yo. Practique, participe, equivóquese y así vamos mejorando. ¿Ok? Así es. Sí, no se preocupe. Thank you, Azalia. ¿Tiene alguna otra pregunta, algo en específico? ¿No? No por el momento. No, momento. Okay. So I will see you tomorrow then. Gracias. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye-bye. Bye.
Por fin. Hi, teacher. Solo hay una voz y yo, ¿qué pasa? Hi, Abigail. Por fin. No puedo. Tell me, how can I help you? O ya se le oye más el audio. Jenny, necesito que me practique pronunciación. Ok. Bastante. Pronunciation. Porque yo sé que como no le sirve el micrófono, no hay forma que mejoremos el micrófono. O si no, voy a intentar estarme conectando desde el teléfono. Tal vez así me escucho un poco mejor. Sí, sale mejor desde el teléfono quizás, Jennifer, porque para que necesite que usted practique en la clase, así ponerla a participar más y ver cómo se equivoca e irle ayudando con la pronunciación. ¿Ok? Ya. Porque no veo que me he mejorado mucho en la pronunciación. Sí. Y si no, nos va a pasar como aquel meme que vimos aquel día. Dígame. Una consulta también. Fíjese que no me deja entrar a la plataforma. No puedo entrar. ¿Y eso? No déjeme. ¿Cuál es el correo que usted puso? Pierre López Esco. Póngamelo en el chat para ver aquí qué pasa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué lo que es esto? Voy a ver una cosa. Este es el que dio, ¿verdad? Give me a moment. Sí, no la dejé entrar. ¿Y usted alguna vez le cambió la contraseña? No. Vale. Give me a moment. I'm gonna write someone. Teacher, no me deje entrar. Usted me había escrito. Sí, okay. Es que no podía entrar. Disculpa, ahorita le vamos a escribir a uno de los administradores. ¿Y eso solamente cuando empezó este o desde el inicio? No, desde el primer módulo se lo puede trabajar bien, ya en este segundo que no pude. En este segundo que no pudo. Desde siempre que usted trató de acceder. Sí. Vale, ya le escribí aquí a la persona que, pero me puede poner su nombre completo, Jennifer Abigail López, ¿verdad? Ya le puse ahí a él para que nos diga si lo va a cambiar o si lo va a revisar o qué va a hacer. Y así que si no se comunican ellos conmigo, yo le voy a avisar a usted si me dicen algo ellos en específico o si se van a comunicar, ¿ok? Está bien, teacher, y voy a practicar. Ok, por favor. ¿Alguna otra pregunta, Jennifer? Solamente. Solamente. Ok, have a beautiful night then, Jennifer. Bye-bye. You. You're welcome. Bye. Hi, Daniel. How are you? Hi. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Hola. Yo solamente tengo una pregunta con respecto a la clase de hoy. Dígame. Si me puede explicar un poco más con respecto a lo que mostró sobre
F y a yes que llevan al final. Ah, perfecto. But, existen, es, existen en el simple present, o el presente simple, cuando estamos utilizando los subject pronouns, he, she, and it, cuando estamos usando el simple present en oraciones afirmativas, los verbos van a tener un cambio. Y ese cambio va a ser con rule of S, la regla de la S. ¿Okay? Que es la regla que les mostré con los verbos. ¿Okay? Sí. Cada uno de los verbos va a tener una regla distinta. ¿Okay? Por ejemplo, si es do, va a ser does. Si es watch, va a ser watches. Y and so on. Write, writes. Play, plays. Eso siempre va a ser para esos tres subject pronouns. Solamente en afirmativo y en simple present. Cuando ya tenemos una oración negativa, por ejemplo, ya en este caso ya no lo vamos a utilizar porque estamos utilizando, en negativos utilizamos el auxiliar. Entonces, el auxiliar ya lleva la regla de la S. Entonces, no lo podemos poner doble, porque solo lo ponemos en uno. Entonces, vamos a recordar acá, ¿puede ver mi pantalla? Sí. Entonces tenemos he, espera, vamos a poner un color formal aquí. Tenemos he, she, and it. Estos son los third person singular. Así se llama. Third person singular. Con, solamente con estos tres sujetos se va a utilizar la, la regla de la S. ¿Ok? Eso vamos a hacer con este. Acá. Esta cosita que es eso. Ok. Give me a moment. With this, we're going to use the rule of S. Okay. When using the simple present in affirmative sentences, en oraciones afirmativas, eso es lo que vamos a utilizar. Cuando usamos negativos, no, porque estamos usando el auxiliar. Cuando hacemos preguntas, tampoco. Porque estamos utilizando el auxiliar. ¿Verdad? Y solamente en este tiempo. En simple present. En otros tiempos no lo vamos a utilizar. Porque tenemos otras conjugaciones. ¿Verdad? Otras conjugaciones verbales. Solamente en este. Y puedo usar, por ejemplo, si digo, they helps their classmates. ¿Estaría correcto? ¿Puedo poner la regla de la S cuando utilizo they? ¿Qué cree usted? Mire con cuáles se puede usar. Solamente con he, con she y con it. Con they no lo podemos utilizar. En ese caso no. En ese caso no, solamente con estos tres. Solamente con estos tres, sí. Entonces quiere decir que en esta está incorrecto. Porque no puede ser they. Puede ser he helps his classmates. Eso está malo. Toda la oración está mala. ¿Okay? Siempre va a ser con esas tres personas del singular. Ahora, para la regla de la S, la única forma en la que podemos seguir trabajando con la regla de la S es que practiquemos con cada uno de los verbos, que nosotros mismos vayamos poniendo más ejemplos de los verbos. Busquemos los verbos que tenemos y vamos trabajando con cada uno de ellos. Por ejemplo, hoy vimos 10 verbos nuevos en el primer ejercicio. Entonces, ¿en qué categoría pondría yo esos verbos? ¿En qué categoría los pondría cuando los estoy trabajando? Por ejemplo, si tengo aquí, permítame,
Chao. Se nos fue algo que no. Y mi amor. Por ejemplo, en este, teníamos los verbos en este ejercicio. Look at this. Here we have 10 different verbs. Tenemos 10 verbos distintos acá que podemos ir ya colocando en nuestra regla de la S. Plans es uno de los verbos que vamos a utilizar con regla de la S. Si llevamos, por ejemplo, she plans a trip to the UK every day. Daniel plans a trip to the UK every day. Si tenemos he or she or it, lo vamos a convertir a la regla de la S cada uno de los verbos. Y ya con estos 10 verbos, nosotros podemos ir poniéndolos y ver en qué categoría o en qué parte de la regla de la S llega, va cada uno de ellos. ¿Sí se entiende lo que estamos trabajando, Daniel? Sí. Igual como usted me decía, ¿verdad? De seguir practicando, ¿verdad? Y haciendo los ejercicios para poder entenderlo un poco. Sí, por ejemplo, estos verbos, como son 10 verbos que tenemos nuevos, digámoslo así, entonces nosotros los vamos poniendo y vamos poniendo esos 10 verbos nuevos en cada una de las categorías en las que caen ellos. Entonces, si yo tenía acá, por ejemplo, les muestro. Tenemos esos verbos que tenemos nosotros aquí. Y luego, solamente déjenme mostrarle aquí una vez más. Vale. Si tenemos estos verbos de acá, lo que usted puede hacer es para ir practicando, ¿se recuerda esa tablita que vimos en la clase? Sí. Entonces, le tomé captura de pantalla. Vale. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Por ejemplo, en esta tablita, yo tengo la tablita que dice watches, teaches, watches. Aquí cada una de ellas es una regla distinta. Vengo yo y digo, ¿en qué categoría cae el verbo cry, por ejemplo? Cry cae en la categoría de studies. Entonces yo lo pongo aquí para acordarme que va con esta regla. ¿Sí? Así. ¿En qué categoría cae plan? Me voy aquí y veo plan. En la primera, aquí arriba. Entonces aquí lo pongo. ¿Verdad? Siempre y cuando... ¿Verdad? Siempre y cuando vamos leyendo cada uno de los ejemplos. Un verbo que sea bien parecido, que esté escrito como estos que están aquí. Que la regla prácticamente es de ponerle atención al final del verbo, a las últimas palabras del verbo. That's what we need to think of. ¿Sí? Si yo tengo acá el verbo, por ejemplo, describe, right? Describe, ¿en qué parte de describe me voy a poner yo acá? En la primera, aquí arriba. Esa es la regla más general, es la primera. Casi todos los verbos van en la regla general. La mayoría de verbos. Hay los verbos en específicos que van a ir acá. Que son las listas más reducidas de ellos. ¿Ok? Ok, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que no le haya quedado claro? No, solamente. Voy a practicar un poco más eso. Sí, practique un poco más y vamos a seguir haciendo más ejercicios de eso, no se preocupe. Ya va a ver. Mañana vamos a hacer un poco,
otro poquito más de ejercicios de eso. ¿Ok? Bueno, está bien. Muchas gracias. Perfecto, Daniel. Pasa buena noche. Gracias, igual. Thank you. Bye-bye.